Bueno, el gran campeón de la categoría, Alex, un placer tenerte. Bueno, ¿con qué expectativas afrontás lo que viene en las 500 millas? Con ganas, muchas ganas. Ha sido un mes de mayo un poco difícil por temas de velocidad, pero bueno, salimos 14, es una carrera muy larga y tenemos un buen coche de carreras. Una buena recuperación en la prueba del día de ayer comparativamente con la clasificación, ¿no? Sí, sí, la verdad que muy contento por cómo va el balance en tráfico, que al final es lo más importante. Aún nos falta un poco para ir como hemos ido en los últimos dos años, pero la verdad que creo que podemos luchar. Felicitaciones por los dos campeonatos y tu actualidad dentro de la categoría. Un placer. Gracias, ¿eh? Y saludos a Argentina. Gracias. Gracias. Te decía Elio, un ritmo muy bueno ayer, ¿no? Demostró que sí, el auto está parado. Está muy, muy fuerte y ahí que vamos ahora a tener un poco de paciencia. Pero yo creo que en vuelta 78, 79 ya estoy peleando. Hay que esperar la primera hora para ser cauto al comienzo. Sí, eso, así los dos primeros pit stops tenemos que esperar con paciencia, pero sí, después de ahí atacar. Bueno, un placer. How is the feeling to be part of this great race? It's a great feeling. I'm very excited. This will, will be my fifth, so I'm very, very excited. I cannot wait to try to win. It's not very important. Newgarden last year won from 17, so I think you can win from anywhere. Great, thank you.